El Ministerio Público pidió al Poder Judicial que ordene el impedimento de salida del país por 18 meses contra el expresidente Martín Vizcarra como parte del proceso penal que se le sigue por supuestos actos de corrupción cuando se desempeñó como presidente regional de Moquegua, gobernador regional de Moquegua. El requerimiento fue hecho el 13 de diciembre por el fiscal Germán Juárez Atoche con el fin de asegurar la permanencia del ex jefe de Estado en territorio nacional por un año y medio y mientras se define su situación legal en este caso. El pedido fiscal será evaluado por la juez Margarita Salcedo el jueves 28 de diciembre a las 10 de la mañana en una audiencia presencial que se realizará en la sede de la Corte Superior Nacional ubicada en la cuadra 7 de Prolongación Tacna en el Cercado de Lima, a donde deberán asistir las partes involucradas para exponer sus argumentos.